Dale, bebé, bajá. Te dije que. No, ¿Qué coso? Que no. no voy a bajar hasta que me quites las Ah, verduras del plato. ¿qué verdura? Verdura, Quítame la verdura de la Bien. milanesa o tiro a este No, perro. no, Lo Punky. tiro. Bueno, Tiro a Punky. Ah, ya. Vamos, gracias, pa. sí. ¡No! No, Punky. Listo, te has castigado. ¿Y cuándo le quita la cosita a la milanesa? La verdura. Soy re troll, ¡Ah! listo. Castigado, andate, No, te ¿por fue. qué? Castigado, anda a tu cuna, Ah, ya. Ya. sos re troll, papá. Te sigo Sos re troll. Rescatate, con la Hit. vara, te sigo pegando. Rescatate, Hit. Fa, guacho, mi papá ya no me lo puedo creer. Es re troll este chabón. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo me voy a ir de mi casa. Yo me voy a ir a explorar por ahí afuera. Porque este chabón es re troll. Me voy a explorar, chau. ¡Oh! Bebé, dale, hoy te toca. Bebé. Bebé, la puta. Ay, listo. A few moments later. Ah, guacho, ya volví. Pasaron como un montón de horas desde que me fui. Espero que mi papá no se haya dado cuenta. ¡Ah! Con que te escapaste de la casa, ¿eh? No. Ah, listo. Vení para Me fui acá. a comprar el Vení para. pollo. No, 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 Sí, no. claro. No, Acá no, no veo no. ningún. Listo. Sí, mirá. ¿Dónde? ¡Ah, no te la! Ah, ¡Andate! bueno, ¡Andate empecé. tú! Bueno, ¡Qué voy, voy. alberga! Perdón, 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 perdón. A few moments later. ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Qué pasa, pa? ¿Qué querés ahora? ¿Cómo te gusta romper los ¡Hay una huevos? invasión! ¡Hay ¿Una una invasión invasión? en mi casa! ¿Cómo? ¡What the ¡Sí! fuck! ¡Oh no! ¡Está lleno de pibes! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos, papá? ¿Qué hicimos? ¡Para que! ¡Para! Tengo un lugar secreto, mirame. Lleva el secreto. ¡Wow! ¡Una espada! ¡Hostia! No, no, quédate la boca, que a mí me pesa. Porque estoy renano. ¡Para el perro! ¡Sacar a este pelotudo de acá! ¡No! ¡Corre, corre, ¿A corre! dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es ¡Está arriba esto? del techo! ¡Oh, corre! ¡Oh! ¡Me voy a caer! ¡Matalo, matalo, matalo! ¿Qué hacemos, papá? ¿Qué hacemos? Vamos a ¡No morir. sé! ¡Hay que ir a los árboles! ¡Ten Ok. cuidado que te caes! Voy yo primero. Nos vamos. ¡Ah! ¡Vengan por mí! What the fuck, amigo. ¿Qué pasó? ¡Ah! La casa. No, la aldea. What the fuck. No. Los saqueadores se llevaron todo. No. No, no queda ni un aldeano. A ver. ¿Y mi papá? ¡Pa! ¡Pa! ¡Viejo choto! ¡Pa! ¿Dónde estás? A ver, en la casa tiene que haber quedado algo. Jodeme que soy el único que sobrevivió. Paso por la puerta. Nada. ¿Y este cofre? Para, esto antes no estaba. What the fuck. Un casco. Esto es lo único de provisiones que queda para la aldea. O sea, lo único que me sirve. Amigo, ¿qué hago? Mi hermano se fue de viaje y no está. Entonces estoy yo re solo. A ver, ¿qué pensás, bebé? What the fuck? ¿Qué es esto? What? ¿Qué es esto? A ver. Me está llevando hacia un lugar. What?
Ahí hay más. ¿Qué es esto? Creo que es redstone de los saqueadores. Se les habrá dejado en algún lugar. Capaz que se llevaron a... encima está haciendo de noche. A ver, no importa. Capaz que se llevaron a mi papá y esto es lo único que quedó de evidencia. A ver. A ver, voy a continuar por acá. Acá sigue. Y acá termina. Ay, sí, me está haciendo la noche. Ok, puede que pasen dos. Creo que se llevaron a todos los aldeanos y a mi papá. Ok. Tengo que ir a buscarlo, pero si voy a buscarlo yo solo me van a hacer percha. Ya fue, guacho, tengo que ir a buscar a mi papá. Si no lo voy a buscar me voy a morir de hambre. Pero bueno, convenientemente que apareció un agujero acá, voy a dormir acá hasta que se haga de día y ahí veo. Ya se hizo de día. Bueno, voy a ir a buscar a mi papá y a ver si puedo, no sé, salvar a los aldeanos y a mi viejo, porque la verdad no sé. A ver, supongo que no se tuvieron que haber ido tan lejos. Será todo recto. Así que bueno, a caminar. Encima se puso a llover. Un coso saqueador. ¿Eh? Esto puede ser una pista. What? Esto no puede ser una pista. Chico, acá, por favor. ¿Quién habla? Acá, atrás. En la jaula. Amigo, ¿quién sos vos? ¿Qué haces acá? Los saqueadores me secuestraron y se robaron a mi oveja. Por favor, ayúdame. Sí, te ayudo. Para que... Viste que soy chiquito y me recuesta. A ver, ayúdame a romper. Sí, yo te ayudo. Ahí está. Ay. Uy. No importa. Vamos. Ahí está. Gracias. Te debo de todo, te debo la vida. Pará, ¿dónde vas? Pará. ¿De dónde venían los saqueadores cuando te secuestraron a vos y a tu oveja? Yo estaba paseando con mi oveja para buscar algunas vallas para comer. Y de repente me encontré este lugar. Me asaltaron, me cagaron a piñas y se llevaron mi oveja. Me dejaron ahí encerrado, sin comida. Pasé 5 días de sufrimiento. Así que, ¿tenés comida? Sí, tomá, tengo... igual tengo un par de pollo crudo, pero bueno. Es que, mira, yo te explico, porque ayer mismo estaba durmiendo con mi papá. Tranquilo, tanta hambre tenés. No como hace 5 días, adivina. Es verdad. Bueno, porque mira, te explico mi historia. Yo estaba en mi pueblo y ocurrió un ataque de saqueadores. Y bueno, se llevaron a mi papá y todos los aldeanos. Y ahora los estoy buscando. Y te encontré a vos. Bueno, estamos un poco iguales. Porque a mí se robaron a mi oveja. Perita. Eso fue Perita. Ey, tengo una idea, ya que más o menos los dos buscamos a nuestros familiares, ¿por qué no trabajamos juntos hasta poder encontrarlos? Me parece bien. Bueno, eso sí, necesitaría una espada. Tengo una caña de pescar, no tengo más que eso. Sirve. Bueno, ¿y ahora dónde nos quedamos a dormir? Porque está haciendo mucho frío. Los saqueadores se fueron a otra aldea, podemos dormir acá. Bueno, de paso creo que en el lugar de los saqueadores siempre hay un cofre, así que vamos a ver si hay algo por acá en el cofre. Por cierto, mira, ¿cómo te llamas? Acá hay comida. Es verdad, me llamo Bebé. ¿Y vos? Yo me llamo Juaco. Emanuel. A esa aldea se fueron. ¿Se fueron para esa aldea? Para esa aldea. Ok, vamos a la aldea. Tenemos que ir porque si no, F. ¿Estás bien? Sí, me caí de 2 pisos. ¿Vos te pensás que voy a estar bien? ¿Enfermo? Ah,
Bueno, yo soy profesional en eso. Vení, vení. Bueno, vamos. Vamos a la aldea, vamos a la aldea. Por fin llegamos, vení, vamos a ver si... Es qué raro, todavía no fue saqueada. Es verdad. Capaz que pasaron por acá, pero no decidieron saquearla para perder tiempo o algo así. No sé, todos los aldeanos suelen ser un poco... Ahora que me doy cuenta, ¿qué aldea curiosa es esta? ¿Por? Porque estamos en un lago. Está bastante bonita. Para mí. Sí. No sé vos. Bueno, hagamos una cosa, vamos a separarnos, nos reencontramos acá en 10 minutos, vayamos preguntándole a la gente si vio algo, dale. Ok. Bueno, voy a preguntar a ver si encuentro a alguien. Amigo, ¿dónde se habrán ido los saqueadores? ¿Saqueadores? ¿Qué? ¿Quién sos vos? Soy el caballero del pueblo. No pude evitar escucharte. Los saqueadores han ido por la sabana. Que tengan cuidado con ellos, son bastante peligrosos. Ok, señor extraño, que no te conozco, pero bueno, gracias. Juaco, ¿dónde estás? Juaco. ¡Forro! Juaco. Vení, hijo de perra, vení al lugar donde dijimos. Uy, ¿dónde se fue este chabón? Bebé, ¿dónde estás? Acá. Ay, acá está. Juaco, estaba pasando y un chabón me dijo de que los saqueadores se fueron por la sabana, por allá. Vení, podemos ir. Y dijo que tener cuidado, son muy peligrosos. Ah, ok. Yo estaba regateando con uno y yo estaba apostando y mirá lo que conseguí. ¡Oh! ¡Un diamante! Vení, vamos. ¿Un bloque? Sí, por eso, un bloque. No. Este diamante no sirve, Juaco, porque si no nos quieren dar a nuestros familiares, negociamos con ellos. Mira, calabaza. Re raro que haya calabaza acá. O sea, este diamante puede ser nuestra salvación. ¡No! Ay, bueno, no importa, habrá que hacerlo por la fuerza. Vení, vamos. ¿Juaco? Ah, estás ahí. Bueno, en sí sería por la sabana barra desierto, por así decirle. Así que... Sí. Por acá, vení, vamos. Esto va a ser un viaje largo. Juaco, llevo un montón de tiempo caminando y todavía no encontramos nada y encima me está dando sed. Mal. ¡Ah! ¡Dios! ¡Mirá todo esto! Vení, ponete aquí. No, mirá todo esto. Mirá esta cueva. Juaco, está bien. Ay, Dios, que tuve. No. Pero antes de irme, quería decir una cosa muy importante. Que, como ustedes saben, últimamente estoy siendo un poco inactivo con esto de subir videos. Ya que subir videos roleplay de Minecraft lleva bastante tiempo hacerlos. Entonces, decidí hacer una cosa. Me creo un segundo canal donde subo gameplays la mayoría del tiempo. Soy bastante seguido a la hora de subir videos en este canal. Ya que hacer un gameplay me lleva menos tiempo y lo puedo hacer más fácil. Y bueno, el canal suelo subir videos, dos videos por semana y así que soy bastante activo. Así que si quieren, no sé, ver videos míos, pero simplemente seguidos, más seguidos que en este canal, pueden ir a la descripción y ir y suscribirse a este canal, que la verdad también me apoyaría mucho. Así que bueno, si quieren ver más videos míos más activos de cualquier cosa, vayan a suscribirse a este canal, chavales, ya que ahora este canal de Minecraft lo voy a dedicar solamente a Minecraft o a gameplays que sean muy importantes para mí. Así que bueno, ya he dicho todo esto, suscríbanse a mi canal y al canal secundario y nos vemos en el siguiente video y like para otra parte. Chau.